camino, nuestro deseo de liberarnos entre las cadenas. El goce de la carne era bestial. El microscopio contra nosotros mismos y nos reíamos como locos y comenzamos a torturarnos para arrancarnos la verdad. Ten cuenta de todo y así nos hundíamos en la sombra. Ten cuenta de todo. Era contarla y los que no podían mantener sus ojos cerrados se arrancaban los ojos solo para no ver. Ven, cuéntame todo y así nos hundíamos en las sombras. Buenas. ¿Podemos ayudarles en algo? Estábamos por entrar cuando se nos cayeron las llaves. Somos el lado amable de la policía. Les vamos a ayudar. Señor, por favor. Adelante. ¡Carolina! Estaba pensando que hay hombres que no saben tratar a una mujer. ¿Yo soy ese? No, no. Otra mujer me da lo que te pido a ti. Y yo te doy lo que corresponde a otra mujer. Y sin embargo nos amamos. Seguimos juntos. ¿En qué piensas? Yo recibo con ternura tu ternura y también todos tus proyectos, todas tus ilusiones. Pero mi sexo, ahí como muerto. ¿Y tú feliz? Es que pensamos diferente sobre el hombre. ¡Déjate de joder! ¿Ves? Lo que pasa es que tú crees que el amor es eso. De la carne era bestial. Pero yo en realidad amo de ti la vereda, la casa en que vivimos, el jardín y las flores. Amo de ti la posición social de ser una mujer casada. ¿Conmigo? No. Y oh maravilla, sin ninguna obligación, porque tú eres un hombre moderno. Tus versos. Eso me gusta mucho. Vivir junto a un poeta, creo que me hace bien. El dinero. ¿Tienes un poco de dinero? ¿Me vas a pedir algún día sexo? Un poco de dinero. ¿No tienes un poquito de dinero? Un poquito de dinero, mira. El dinero fácil, sencillo, ese dinero que no se necesita para nada. Mira, mira. Pero no, mira. No se puede hacer eso. Mira. Está penado por la ley tirar y romper el dinero. Mira. ¡Qué loca que eres! ¡Ah!
¡Entra! ¡Entra! ¡No! ¿Te das cuenta, querido, que follar o no pierde importancia frente a esta montaña de ternura y pasividad que te ofrezco? No es para tanto, querida. Sí, sí es para tanto. Es un amor eterno, como el amor de Dios. ¿Tú crees que eso es lo peor que puede pasar en una pareja? Pero hay cosas peores. Hay hombres que nunca le dirán a una mujer que la aman. ¿Hola? ¿Pepe? ¿Sí? ¿Quién eres? Carolina. Hola, mi amor. No, que estoy aquí, un poco desesperada. Mira, aquí te amé a mí ahora con... Bueno, ¿qué te pasa? ¿Hola? ¿Hola? No te escucho bien. Estás muy lejos, muy lejos. No, que estoy aquí. Que es todo tan extraño en este país. ¿Me escuchas? Bueno, quería saber, Pepe, ¿me amas? ¿Cómo dijiste? Habla más fuerte, por favor. Sí, ¿me amas, Pepe? Bueno, querida, mejor lo hablamos cuando vuelvas, ¿eh? ¿Hola? ¿Pepe? ¿Hola? Venimos de las sombras, fuimos anunciados en un poema, una palabra entrelazada al ser, vinagre y maleza, ondas y nuevas preocupaciones. Palabras destinadas a lo más profundo del hombre. Exquisito néctar olvidado. Antigua mutación.
¿Has vuelto? Hola. No te esperaba tan pronto. Ya ves de lo que soy capaz. Hasta de sacrificarme para que algún día me digas algo que me conmueva. Quiero que seas como un águila. Un águila que no se come el viento que le ayuda a volar. Lo ama, sí, pero no se lo come. ¿Qué me dices? ¿No entendiste nada? No te entiendo. Nunca te entiendo. Puedes amarme todo lo que quieras. Hacer un altar, adorarme por las mañanas. Pero tú serás la encadenada. Yo sigo libre en el poema, en el universo del poema. Mientras tú me amas hasta enloquecer, yo seré el amante de la libertad. ¿Y por qué ha de ser más difícil amarte a ti que amar ese imposible de la libertad? ¿Por qué? Mira, querida, cuando se juega fuerte, hay que mantener las cosas en secreto. Y tú, querida, estás jugando fuerte. Pretendes que el poeta que soy te lleve por delante, te atropelle. Y eso no está bien visto por el amor. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo me quedo aquí, en el poema, en plena libertad, esperándote, esperándote, esperándote. Quiero que seas como un águila que no se come el viento que la ayuda a volar. Lo ama, sí, pero no se lo come. En el camino, nuestro deseo de liberarnos entre las cadenas, el goce de la carne era bestial, el microscopio contra nosotros mismos y nos reíamos como locos y comenzamos a torturar. Para arrancarnos la verdad, ten cuenta de todo y así nos guiamos en las sombras. Ten cuenta de todo. Mantener sus ojos cerrados, se arrancaba.